exclusivo. Pelea en el casino de Coquimbo deja a un estudiante de cuarto medio a punto de perder la visión. Uno de los involucrados en la pelea es jugador del campeón del fútbol chileno. Tres compatriotas detenidos en España están acusados de integrar una banda dedicada al asalto de joyerías. Robaron casi 3 millones de dólares. En Ahora Reportajes, la increíble explicación del hombre que estafó a decenas de personas y se gastó cientos de millones en el juego. En la cárcel, a la espera de su condena, se confesó con Mirna Schindler. Corte Suprema condena al fisco a pagar millonaria indemnización a familiares de una víctima del 27F en Talcahuano. Fallo podría acarrear nuevas demandas. En Chile, el rey de la zumba, el colombiano Beto Pérez, viene a dar inicio al Zumba Fest 2013, el primer concierto fitness en el país. Navidad en Jumbo, no esperamos el 24 para celebrar. En Universidad La Araucana, todos pueden empezar. Navidad ABCDIN. Entel, vivir mejor conectado. Todo para el hogar y construcción. Construyamos juntos Construmart. Presentan Ahora Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Iniciamos Ahora Noticias en una jornada muy noticiosa, Marichu. Así es. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches a todos ustedes. Vamos con las informaciones. A punto de perder la visión de su ojo derecho está un joven de 18 años que fue golpeado con un vaso de vidrio en una pelea. Las cámaras de seguridad del casino Enjoy de Coquimbo registraron todo. Fíjense que la víctima fue agredida por el jugador de O'Higgins, Carlos Escobar, y uno de sus amigos en las dependencias del casino de Coquimbo. Es el momento más violento de una masiva pelea que duró largos minutos en el casino de Coquimbo. Este hombre de blanco le revienta un vaso de vidrio en el rostro a este joven de chaqueta negra. Mientras Mario intenta cubrir su herida, el jugador de O'Higgins, Carlos Escobar, lo golpea insistentemente junto a sus amigos. Una agresión brutal que dejó a Mario Erler con un vidrio incrustado en su ojo derecho y severas fracturas en su nariz. Es un menor de edad que está siendo golpeado no por uno, por cuatro personas. Además, él ya tiene un corte en la cara y es impresionante que un adulto, que es un profesional, o sea, tenga ese grado de violencia. Carlos está impactado con la agresión sufrida por su hijo. Todo comenzó minutos antes con una pelea al interior de la discoteca Ovo del mismo casino el pasado fin de semana. A raíz de ello, el jugador de O'Higgins, en este círculo, es expulsado del lugar junto a su hermano menor y dos amigos. Y lamentablemente se armó una pelea con los guardias. Igual tuve que meterme a separar, intenté lo más posible, pero lamentablemente después se fue de las manos. Este es Rodrigo Muñoz, amigo del jugador y quien posteriormente ataca a Mario con el vaso. La riña continúa en el hall del casino, donde aparecen algunos estudiantes de la escuela italiana que festejaban su licenciatura de cuarto medio. Por alguna razón, ahora se inicia una pelea entre los estudiantes y el grupo de Carlos Escobar, que incluso usaron sus cinturones como arma. Este joven de camisa a cuadros, amigo de la víctima, intenta calmar los ánimos. Solo minutos después aparece Mario desde el fondo a buscar a su amigo. Llega mi hijo ahí y fue víctima de una agresión brutal de un amigo del jugador Carlos Escobar, que lo golpea con un vaso de vidrio en el rostro. Y inmediatamente Carlos Escobar con sus hermanos le dan una golpiza. En las cámaras de seguridad se puede ver cómo Rodrigo Muñoz se aleja de la pelea y luego regresa con el vaso en su mano, con el cual golpea al joven que luego es atacado por el jugador. Uno no puede quedarse ahí, péguenme. Me llegaron combos, me llegaron correazos en las manos, que tengo todavía la herida, pero nunca con una mala intención, nunca voy a querer agredir con un vaso en la cara a una persona. Está claro que el jugador no agredió a Mario Erler con el vaso, pero sí lo golpeó sin contemplación.
Tras la agresión, Mario intenta buscar ayuda y recibe una patada voladora. El resto continuó la pelea en la salida del casino. Los guardias de seguridad no hicieron absolutamente nada. Nadie lo auxilió, nadie lo socorrió. Llegó a una instalación de enfermería del Enjoy, donde una paramédico le sustrajo el trozo de vidrio dentro del ojo y tuvo que ser trasladado por mi otro hijo hasta el servicio de urgencia. Mario debió ser internado en la clínica alemana, donde le salvaron el globo ocular, pero podría perder completamente la visión. El ojo está severamente dañado, o sea, lamentablemente ese ojo no va a ver como veía antes del accidente. Eso es claro. Eso es clarísimo. Y lleva ya en este momento dos cirugías y le espera una tercera y eventualmente más adelante, en varios meses más, hasta una cuarta cirugía de rehabilitación. Carlos Escobar y su amigo fueron detenidos y formalizados, pero solo deberán firmar cada 15 días. Mientras la empresa Enjoy, a través de un comunicado, aseguró que está colaborando con la investigación. Ajeno a lo que ocurre en tribunales, Mario pasó su cumpleaños número 18 internado y no podrá hacer su postulación a la universidad. Su padre, entre la rabia y la impotencia, asegura que recurrirá a todas las instancias para que los agresores de su hijo no queden impunes. En 3 años consiguieron cerca de 1.500 millones de pesos. En la historia de 3 chilenos que fueron detenidos en Barcelona. Todos componían una peligrosa banda que se dedicaba a robar joyerías en Europa. Les da cierto estatus. No les basta con delinquir en la tierra que los vio nacer. ¡Que lo diga! ¡Soy menor de edad! ¡Mire! ¡Mire cómo me tiene! Con los botines que consiguen se dan la buena vida, compran joyas, viajan a distintos lugares del mundo que quizás muchos de los que trabajan honradamente nunca podrán ver en sus vidas. El rostro oculto por cascos de moto. Eran del este, por el acento, que amenazaron a una persona con la pistola a 10 centímetros de la cabeza. Son chilenos, son lanzas internacionales. Los cogieron a lo bruto, nos metieron al lavabo. Con dos navajas, una muy larga y otra media, y gritando, dándolo todo, bueno, gritando como fieras. Recién hoy en Chile se dio a conocer la noticia. 3 compatriotas fueron detenidos por la policía de Cataluña. El porqué queda implícito en las cámaras de seguridad de esta joyería de Barcelona. Son violentos y agresivos. Quien sufre su acción no es otra que la encargada del local. Conocen el lugar a la perfección. No demoran más de 3 minutos en sacar todo lo que fueron a buscar. Collares, anillos y relojes avaluados en más de 200.000 euros. No era la primera vez que delinquían. Son una banda organizada y por lo menos llevaban 3 años operando en conjunto. Había uno que era el conductor, había otro que hacía funciones de vigilancia y había otros 2 que entraban dentro del establecimiento. Para evitar ser capturados salían de España. Si uno de ellos caía detenido, simplemente lo reemplazaban. En el tiempo en que estuvieron juntos cometieron asaltos por más de 1.500 millones de pesos. El hecho no dejó indiferente a las autoridades. Existen planes de cooperación entre las policías, pero eso simplemente no basta. Que el delito es malo, cualquiera sea el lugar en que se comete, y por eso que también existe un trabajo de inteligencia policial para poder tenerlos detectados. Hay un convenio de cooperación con España, con Alemania y con los países escandinavos para atacar los lances internacionales chilenos que van a Europa. Las identidades de los 3 chilenos que permanecen tras las rejas en Barcelona aún no han sido dadas a conocer. Eso sí, existe una claridad. Sus técnicas no las aprendieron en el viejo continente, solo las replican allá. Una realidad que está lejos de cambiar. Ponga atención porque este es un tema muy importante para su economía doméstica. Son 300 los medicamentos que tienen el sello de bioequivalencia. Ustedes saben, cuestan hasta un 20% menos que los de marca. Pero aún no es posible exigirlos porque la ley de fármacos sigue en el Congreso. Falta, eso sí, solo un trámite para promulgar la ley que podría estar vigente el próximo 7 de enero. Hoy existen 310 medicamentos bioequivalentes, genéricos que producen el mismo efecto que los de marca, sin embargo, todavía es difícil encontrarlos. ¿Desloratadina no tiene de estos genéricos o bioequivalentes? No.
¿Esta es la más? Esa es la más económica que tengo yo y no sé si existe de loratadina genérica. Ya. Porque la que es genérica es la loratadina, ya. La que da sueño. Sin embargo, sí existe el bioequivalente que buscábamos y pudimos encontrarlo en otras farmacias. Ah, ya, pero este... ¿Será alguna? Sí, a mí me los han ofrecido. A veces, pero otras veces no. Sí, depende. Hay algunos como que se hacen los lesos de las órdenes a lo mejor y lo dicen como más para calladito y te dicen, llega este otro señora. La nueva ley de fármacos fue aprobada en el Senado y solo resta que sea ratificada por la Cámara Baja para su despacho. La normativa obligará a las farmacias a ofrecer los bioequivalentes. Nosotros podríamos emitir algún tipo de sumario sanitario para que exigir la presencia de ese producto. La nueva ley también obligará a los médicos a escribir en las recetas no solo el nombre de fantasía, también el compuesto de los remedios. Además, se podrá fraccionar la compra de las pastillas. El precio tendrá que estar impreso las cajas y los medicamentos sin receta estarán disponibles en las góndolas de las farmacias. Es la propia ley de fármacos la que llevó al ministro de Salud a comparecer este jueves ante el octavo juzgado de garantía. Los diputados Juan Luis Castro y Marco Antonio Núñez presentaron una querella por injurias luego de que el secretario de Estado los mencionara como parte de un grupo de parlamentarios que votó la normativa supuestamente influidos por la industria farmacéutica. Que no hay antecedentes que puedan sostener razonablemente que hubo lobby. Yo señalé algunos nombres de parlamentarios donde yo he visto mucha actividad de la industria para victimizar a estos parlamentarios y transformarlos o influirlos. Que eso haya ocurrido o no haya ocurrido, como lo he señalado en la misma entrevista, a mí no me consta. No hubo acuerdo entre las partes y habrá un juicio abreviado. El tribunal fijó la audiencia de preparación para el próximo 27 de febrero. Se lo adelantábamos en titulares, 55 millones de pesos deberá pagar el Estado a la familia de un hombre víctima del tsunami en Talcahuano luego del terremoto del 27 de febrero del 2010. Este fallo podría sentar un precedente para otras causas similares que aún no tienen resolución. Señalar que la Armada, el almirante Maquiavelo, nos ha informado que no hay en un horizonte próximo ningún peligro de tsunami. Fueron las palabras del intendente de la época, Jaime Toá, las que llevaron a Hugo Obando Garcés a permanecer junto a su familia en su casa en población Santa Clara de Talcahuano. Así lo recuerda su esposa, pero vino la ola y aunque el hombre le salvó la vida, murió días más tarde en el hospital Las Higueras. Los confiamos, pues. Eso es lo que pasa cuando uno confía en las autoridades, pues. No todas las veces hay errores, pero ahí hubo un error muy grande. Me quedo siempre aquí grabado en que él luchó por sacarme a mí de las profundidades. Sabía que no sabía nadar, pero tenía miedo. Demandaron al Estado y aunque no tuvieron eco en primera instancia, ni tampoco en la Corte de Apelaciones de Concepción, la Suprema dictaminó la responsabilidad del Estado, obligándolo a pagar 55 millones de pesos a la viuda, hijos y nietos de la víctima. Los montos de la indemnización, la verdad es que son importantes porque es la forma que la ley dispone para reparar. Pero lo importante es que aquí se restablece un derecho que había sido conculcado, violado, y se reconoce que lo que estábamos señalando era la verdad. A uno le falta lo principal, que es su marido, pero estoy agradecida de lo que se hizo. Este fallo en contra del Estado por el 27F podría sentar un precedente para otros 6 procesos similares en los que aún no existe un dictamen judicial. Fíjese en ese escrito, es impresentable. Se prohíben perros y discapacitados. Es el insólito letrero que se puede leer en una fuente de soda ubicada en Arica. Lo más insólito, su dueño asegura que es para evitar caídas y peleas, pero ojo a que podría enfrentar cargos por la ley Zamudio. No tiene ningún problema en mostrar el letrero que él mismo escribió que no deja de llamar la atención de todos sus clientes. Juan es el dueño de la fuente de soda La China ubicada en el sector oriente de Arica, donde desde hace un mes no se admiten ni perros ni discapacitados. Según él, su advertencia está dentro de la ley. La ley de alcoholes no permite que nosotros atendamos gente que venga con bastón ni en silla de ruedas. Y por eso él es el discapacitado. Parece una mala broma, pero el cartel lo publicó el 12 de noviembre de este año. Le puso su firma y está pegado en una de las paredes del bar. A pesar de ser un local de expendio de alcoholes, cada persona tiene derecho a concurrir o no concurrir en forma voluntaria.
no negándoselo por una supuesta ley que esta persona desconoce. Trabajadores del local aclaran que el cartel es para evitar que personas de edad que se movilizan con bastones terminen en estado de ebriedad y que les pueda provocar un accidente. Pese a las supuestas buenas intenciones, el letrero está infringiendo la ley. Esto claramente atenta a lo que es el artículo 1 de la ley Zamudio. Tomar conocimiento, Carabinero concurrió personal del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva y acogió la denuncia respectiva dando cuenta del hecho a la Fiscalía Local de Arica. Pero el dueño de este local insiste en que no está discriminando. Eso no tiene nada que ver acá, no tiene nada que ver la ley Zamudio. Solamente para la gente que viene con bastón y silla de ruedas y los que vienen con perros, que vienen con perros bravos. Juan está citado a la Fiscalía de Arica para este viernes, donde tendrá que explicar por qué puso este insólito letrero, que claramente para los vecinos del sector es discriminatorio. Van a comenzar a recorrer Santiago en enero. Fueron fabricados conforme al tamaño y necesidades de los chilenos. Escuchen, tienen asientos diferentes, cámaras de vigilancia que sí funcionan y dos puertas además. Transitarán por los nuevos corredores del Transantiago. No está claro cuándo, porque usted sabe, hasta ahora esas vías siguen funcionando de modo de marcha blanca. Son la nueva cara del Transantiago. 200 buses que hoy fueron presentados y ya se aprestan para salir a recorrer las calles. Traen varios detalles nuevos, a simple vista difíciles de distinguir, pero que seguro al usarlos se dará cuenta. Al igual que Daniel, maneja hace años estas máquinas y siente que hoy él y sus pasajeros estarán más seguros y cómodos. Igual que un auto, mejor que yo diría que un auto nuevo. Un poquito más grande, sí, pero de todas maneras una comodidad absoluta. La amortiguación viene con sistema de aire. Entonces, otra cosa, ¿no? Claro, y es que los detalles de estas nuevas máquinas no son menores, tienen puertas por ambos lados y se elimina la trasera, mejores instalaciones para personas con capacidades distintas, más asientos e incluso algunos de ellos pensados en personas obesas. Súmele a eso las cámaras de seguridad que graban al interior y exterior del bus. Una deuda pendiente, cuando comenzó el Transantiago el registro visual era uno de sus sellos. Esta vez sí promete funcionar. Tenemos un buen monitoreo. Estas cámaras han sido diseñadas mejor, están mejor insertas en la estructura del bus. Pero la duda estaba ahí, ¿para qué buses con dos puertas si no hay ningún tipo de infraestructura en Santiago para que estas realmente sean útiles? En todos los nuevos buses estamos incorporando la puerta izquierda de modo de poder compatibilizar el diseño de los futuros corredores con buses que puedan trabajar en esos corredores. Lo más cercano a esos corredores del futuro son estos, aún en marcha blanca, y lamentablemente estos paraderos a esta altura ya están dañados. Tampoco contemplan la entrada por el lado izquierdo. Sin embargo, protegerán a los usuarios en invierno y eso lo agradecen. Otra novedad de los buses serán los asientos, y es que usted sabe a qué nos referimos. Uno se siente y se resbala, se cae, son demasiado altos, la microfrena, uno pasa casi de largo por encima. Claro, los asientos son muy inclinados. Son inclinados los asientos, por eso uno se resbala, tiene que echarse bien para atrás para asegurarse. Los nuevos buses tendrán asientos en ángulo recto, estarán en 5 de las 7 empresas y desde enero recorrerán las calles de Santiago. La idea es que se sumen varios más en los próximos años. Y el informe de autopsia de Marcia Campos, la joven encontrada muerta al interior de un vehículo en Linares el año 2004, resultó ser falso. Su cuerpo fue exhumado esta mañana y se consignó que sus órganos nunca fueron investigados. El médico forense que realizó la autopsia cuestionada es el mismo que falseó los datos en el caso de Hernán Canales, el hombre atropellado por el hijo del senador Carlos Larraín. 10 años han pasado de su muerte y sigue siendo un misterio. Marcia Campos fue encontrada sin vida al interior de un automóvil en un sitio Oriazo en las cercanías de Linares. Este jueves sus restos fueron exhumados. La razón, la familia solicitó reabrir el caso luego que se conociera que el tanatólogo Mario Peña Hilillo, que realizó la autopsia de la joven, es el mismo especialista cuestionado en el caso de Hernán Canales, hombre fallecido tras ser atropellado por el hijo del senador Carlos Larraín. Saber a lo mejor que si ella fue, que fue su decisión y uno la tiene que aceptar, pero también si fue intervención de tercero, a lo mejor ya a esta altura ya no van a castigar a los culpables porque ya se van a cumplir 10 años. Hasta ahora nunca se han logrado obtener evidencias claras de la posible participación de terceros en su deceso. Hoy estos análisis están en tela de juicio. Los restos se encontraban en relativo buen estado de conservación y eso permitió detectar irregularidades respecto a lo que se informó en el informe de autopsia original. Hemos constatado efectivamente que habían algunos órganos internos que estaban en su lugar, que nunca fueron explorados ni disecados.
Un vuelco en este caso que en febrero de 2004 impactó a la región del Maule. La joven estaba embarazada y su muerte se produjo en extrañas condiciones. Sus cercanos aseguran que fue asesinada. La fiscalía coincide con ello, digamos, que no hay que escatimar esfuerzo en buscar, ¿cierto?, la posibilidad de establecer la verdad, establecer si hay o no intervención de terceras personas. En los nuevos estudios participarán peritos del servicio médico legal, carabineros y uno particular dispuesto por la familia. En ellos están depositados los anhelos de verdad de la familia de Marcia. En otro tema, una fuga de gas obligó la activación de todos los protocolos de emergencia, tanto al interior como en las inmediaciones del Metro Salvador, en Providencia. La emanación se produjo en el exterior de la estación, producto de la rotura de una cañería. Fue repentino. Escuché solamente cuando reventaron la tubería solamente. Y el ruido. Llegaron los de aquí, los maestros de la construcción, y dijeron que corriéramos y tuvimos que salir corriendo, ¿no? Así es. La incertidumbre se instalaba en pleno ingreso a la estación del Metro Salvador en Providencia. Ninguna de las personas que a esa hora circulaba por el sector necesitaba ser perito en la materia para entender que estaban frente a una emergencia mayor. El fuerte olor y un sonido constante hablaban de una sola cosa. Preguntamos qué onda, dijeron que era una fuga de gas grande, así que tuvimos que salir nomás. Y la gente arrancaba. Ellos nos dijeron que diéramos una manito, que estuviéramos aquí, cooperando en algo. La situación se complicó a tal punto que Carabineros debió intervenir. Con la ayuda de los propios peatones se logró aislar la zona. Pues llegamos aquí a la esquina y empezamos a evacuar los vehículos para que no se metieran hacia allá, para que no haya habido una explosión, algo. Nosotros tuvimos que cerrar el perímetro de suceso para la seguridad de las personas y eso es lo que se logró. La emergencia afectó a las redes que Metrogas mantiene en el sector de Metro Salvador, donde se instala un ascensor. La emergencia se prolongó por largos 35 minutos, tras lo cual se aclararon las dudas. Se trataba de una liberación de gas por rotura, por un mal manejo de una maquinaria. Era una tubería de 20 centímetros, lo que produjo una gran emanación de gas natural, lo cual provocó, por supuesto, un inminente peligro. Esta explicación fue ratificada por Metrogas mediante un comunicado. La compañía llamó a las empresas a cargo de trabajos en el subsuelo a obtener la información detallada en sus números habilitados y mediante su página web para evitar emergencias como la que este jueves esparció el temor por Providencia. A lo concreto, que fíjense que debe ser el único lugar comercial en que la palabra agotado no existe. Cruzamos a Tacna, en Perú, y encontramos de todo, Maricho. Son cientos los arequeños que hacen este viaje a menudo y... temor por Providencia. Nos vamos a las informaciones navideñas. ¿Estás lista tú con todos los regalos en la lista, no? Sí, mi viejo pascuero es muy organizado. A mí me faltan algunas cosas. Lo concreto, que fíjense que debe ser el único lugar comercial en que la palabra agotado no existe. Cruzamos a Tacna, en Perú, y encontramos de todo, Maricho. Son cientos los arequeños que hacen este viaje a menudo y ahora con más frecuencia para realizar sus compras navideñas. La ciudad peruana de Tacna vive por estos días una invasión de compradores chilenos. ¡De Santiago! Entre Tacna y Arica hay poco más de 50 kilómetros. Cuánto uno se puede demorar depende del trámite en la frontera. Acá estamos llegando ya al control fronterizo Chacayuta. Nos acompaña en este viaje Elías, taxista ariqueño que desde niño viaja a Tacna. La fila en la aduana es larga, pero avanza. ¿Y esto que hay tanta gente en Navidad? Es por las fiestas, las fiestas. Como usted sabe, en Arica no abren hasta después de las 12, 11. Antes de cruzar a Perú, un funcionario nos da un consejo. Ten cuidado, sí, que estamos muy... ¿Ya? Ya, chicos, buen viaje. Llegamos al control peruano, acá un funcionario nos detiene, no nos dejan grabar y nos hace esperar sin ningún tipo de explicación.
En total estuvimos más de 40 minutos esperando sin que nadie nos dijera por qué. Era medio raro, parece que quería una recompensa, parece, por estar. Pero estábamos todo al día, así que no teníamos por qué. ¿Suele pasar que de repente hay alguno ahí que...? Sí, suele pasar. ¿Porque hubo gente que le cobraron ahí? Sí, pues ahí estaba usted presente que a los que estaban ahí les cobraron para poder pasar sus cosas que son de ellos, o sea, uh-huh. Es como ilógico. Por fin cruzamos y vamos camino a Tacna. Elías nos advierte que en esta zona se construirá una pequeña ciudad. Dicen que va a ser la ciudad satélite que están en proyecto de los peruanos para... Acá igual está al lado la frontera, va a ser harta gente igual. Claro, está al ladito. Llegamos a Tacna y Elías lleva su auto directamente a un estacionamiento que dice es una picada para chilenos. Ahora comenzamos el recorrido de compras express. Ya, este es ahora el centro comercial El Arco. Ajá. ¿Aquí qué lo que se encuentran harta ropa? Lo que primero nos llama la atención son estas chaquetas de marcas conocidas a precios bajísimos. ¿Este cuánto sale? 30 soles. 30 soles. ¿Y la de goma? Pero no puede grabar, señor. ¿No? Disculpe. El guardia nos explica que mientras no grabemos marcas, no hay problema y nos deja seguir. ¿Esto es solamente en Chile, no? Sí, en Chile. Esta galería de precios bajos es el reino del producto falsificado. ¿Y estas se venden harto? Se venden harto, están saliendo harto, que antes no estaban. Entonces, son historias. ¿Esas cuánto están? Están a 25 soles, que hace un valor de 5.000 pesos, 4.800 pesos. Es un poco más económico y más variedades. Y también le sirve paseo, ¿no? Sí, también, pero la tercera edad ya ahorita no tiene nada de ir a pasear a dónde. Lo único que venimos acá no nos va a pasear a Tacna. Dejamos esta galería y nos vamos en búsqueda de juguetes. Para eso hay que tomar un taxi. Tacna está repleta de estos autos que se pelean cada centímetro de la calle. Por lo menos, ahí está mira, ¿no? Está bien, que te saliendo. Si no, cuidado, tú como lo estás, te metes así. Sigue nomás, sigue nomás. Y ahora llegamos a la galería Coronel Mendoza. Ajá. Acá podemos encontrar juguetes, todo tipo de electrodomésticos. Acá los precios no son tan bajos, pero se pueden encontrar todos los juguetes. En Tacna no existe la palabra agotado. 320. ¿Eso es un peso chileno? Más o menos 60. ¿60 pesos? Sí. ¿Y la muñeca esta, las Monster High? Un saludo. En Tacna ni el Furby ni las muñecas son furor. Aquí lo lleva el Gangnam Style. Este juguetito bailarín es lo más codiciado de la ciudad. 25 soles por mayor. ¿Eso en pesos chilenos? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto sale el Flow Store? 5.000 pesos. 5.000 pesos. 5.000 pesos. Open Gangnam Style. Y hace entre tanto juguete, aprovecha de hacer sus compras y se lleva a este gigantesco robot por unos 30.000 pesos. ¿Fanático de los Transformers? Sí, le gusta. Él dice que es Optimus Prime. El tiempo vuela en Tacna, ya llevamos 3 horas recorriendo y es hora de almorzar. Vamos a entrar al mercado central. Ajá. Ahí vamos a ver cosas para comer, todo ese tipo, que acá se venden más baratos. Elías nos lleva a conocer sus puestos de jugo regalón. La casera Julia. ¿Siempre viene para acá o no? Sí, casero, es mi casero. Sí. Por 1.000 pesos uno se puede tomar estos jugos y descansar un poco de los repletos pasillos de las galerías, donde encontramos de todo, licores, juguetes, puestos de manicure y comida, todo en el mismo lugar. Este lomo salteado cuesta unos 3.500 pesos. Y es hora de regresar a Arica. Vemos el estacionamiento que ahora está repleto de autos chilenos. El problema es que el nuestro lo dejaron al último. Y lo peor es que el cuidador nos dice que no sabe manejar y que no los puede mover. 25 minutos nos demoramos en sacar los autos y poder salir del lugar. Tacna es una ciudad llena de vida, una especie de persa gigantesco que encanta a diario a cientos de chilenos fanáticos de las compras.
Fíjense que hace 10 años fueron furor y volvieron. Encontrar uno equivale a ganarse la lotería hoy. Casi, ¿eh? Sí. Miles de niños pidieron para esta Navidad un Furby y muy pocos papás, digo, alcanzaron a comprarlo. Recorrimos tiendas y encontramos el alternativo, muy parecido al original y, obvio, a mitad de precio. Se agotaron. La decepción la comparten cientos de padres. Furby no aparece por ninguna parte y a 5 días de Nochebuena las opciones desaparecen. Llegué a la tienda y resulta que mágicamente en menos de 5 minutos no había ningún mono. No está en ninguna parte. Fui a medio, no sé si me encontré. Yo diría que hubo mucha demanda y poca oferta. Un producto de 49.990, 50 mil pesos. Y no tuvimos la cantidad suficiente para la demanda que había. Entonces quedaron, desgraciadamente, este año muchos clientes insatisfechos. Encontrar a María fue como hallar una aguja en un pajar. Sabe que son contados los dueños de este peluche. Fue visionaria y ahora con su hijo disfruta de un Furby por el que algunos están dispuestos a pagar incluso más que el precio de tienda. Yo. Los compré a principios de octubre, pero ya me había costado encontrarlo porque yo llamé a la tienda y me dijeron que estaban agotados, que no habían. Son una mezcla de peluches, mascotas y adornos que cobran vida propia. María le pone audífonos cuando quiere que se duerma y deje de hablarle, porque quizás usted no lo sepa, el muñeco canta, baila, se ríe, hay que alimentarlo y avisa cuando está satisfecho. Para quienes se niegan a pasar la Navidad sin el encargo de los hijos, el mercado ofrece una esperanza. Se llama Fidget. Algunos lo han bautizado como el Furby de los picados y es la alternativa para quienes se están dando por vencidos. Esta es una figura interactiva que realmente interactúa con los niños, ya que los niños pueden conversar con él y le pueden dar instrucciones como bailar, tirar besitos. Fidget ofrece 4 modelos y habla con los niños en inglés y español. En esta juguetería aún quedan algunos en vitrina. Hola. El precio original era 59.000 y nosotros lo tenemos a 19.990. Quedan pocas unidades, sí, porque ha tenido mucha aceptación. Y como el Furby está agotado, también lo piden mucho. Furby y Fidget tienen personalidad propia. Se requiere mucha paciencia para encontrarlos, pero eso es solo un anticipo de lo que significa lidiar con ellos a diario. Al principio sí, era como un poco ya agotador, pero después ya es cosa de costumbre. ¡Cambio! Ahí, por ejemplo. Está cambiando personalidad. El Furby por el que hoy se pelean es la versión 2.0 del aparecido en 1998. María José Melo representa a la distribuidora del juguete en el mundo. No es fácil entrevistarla y no porque no tenga tiempo, sino porque el peluche saca a relucir su carácter. No te duermas. ¡Ey! Se tomó un clásico que fue un boom en algún minuto y que sabíamos que tenía un potencial muy, muy grande, pero se trajo a estos tiempos modernos en donde no solamente el juguete es full interactivo en sí mismo, sino que además tiene una aplicación bien entretenida. No hay cifras oficiales de venta de Furby en Chile, pero es el juguete estrella del 2013. Ya no aparece en ninguna vitrina y hasta el alternativo comienza a agotarse. Quedarse con uno en esta fecha será un verdadero milagro navideño. Les hago una pregunta a ti y a ver, ustedes. ¿Cuál? ¿Recuerdan cuando se escribían y se recibían decenas de tarjetas con saludos navideños? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. ¿Y recuerdan cuándo dejaron de hacerlo? Probablemente cuando apareció Internet, con los mails. Con los en mails. Todo caso, hay gente que se aferra a las tradiciones y que prefiere mandarlo de puño y letra el saludo. Ana María es una de las pocas personas que aún cada Navidad se da el tiempo para comprar, escribir y mandar tarjetas. Es una pena que se pierda ese romanticismo, ahora todo es por email, todo internet, todo tecnológico, es más frío.
Ramón trabaja hace 40 años en este kiosco de Avenida Irarrázaval. Esta podría ser la última Navidad que vende tarjetas. Las ventas se han desplomado. Como 500. ¿Al día? Al día, antes se vendía mucho. ¿Y ahora cuántas vende más o menos? Unas 50. Hay comerciantes que ya ni siquiera ofrecen las tarjetas entre sus productos navideños. Porque la venta no merece la pena. No se venden, digamos. No, derechamente no. Hace menos de 10 años, los funcionarios de correos trabajaban a toda máquina para entregar las tarjetas. Cada casa podía recibir 20 o 30 cartas que se ponían bajo el árbol navideño. Hoy esta tradición ha sido reemplazada por las tarjetas online, algunas personalizadas con las caras de los seres queridos. Otros prefieren enviar saludos por YouTube. Correos de Chile proyecta para diciembre casi 700.000 envíos, pero ahora la gran mayoría corresponde a regalos online. Son las compras por internet, típico, que tanto en Chile como en el exterior. Entonces la gente hoy día, en vez de mandar tarjeta, está comprando afuera y mandando regalos. Los productores de tarjetas han tenido que innovar en colores y diseños. Por ejemplo, esta para los padres ya viene con bastante más valor agregado, si se fijan, con relieve, con brillos, cintitas, etc. Y tenemos tarjetas que de alguna forma incluso reemplazan el regalo, porque es una tarjeta que es un regalo en sí mismo. El escribir a mano en una tarjeta tiene otro contenido, que hubo alguien que estuvo un tiempo que perdió por acordarse de mí y por manifestarme su cariño. ¡Feliz Navidad! Los jóvenes prefieren las tarjetas online y los saludos a través de las redes sociales. Son los mayores de 40, los nostálgicos, que cada año compran sus tarjetas para escribirlas a mano y se niegan a dejarlas desaparecer. Beto Pérez, el creador de la Zumba, está aquí en nuestro país. Llegó como un rockstar, siendo recibido por cientos de seguidores. Es por lejos la práctica deportiva más seguida en nuestro país. De hecho, este fin de semana se realizará el Zumba Fest, un encuentro que pretende reunir a miles de bailarines. Miren. No es Justin Bieber, no es Brad Pitt, es Alberto Beto Pérez, el creador de la Zumba, el ritmo aeróbico del momento en todo el mundo. ¡Beto! 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 ¡Una porque lo sigo en todos los videos y tomo clase todos los días de Zumba! La forma en que él hizo el ejercicio a una fiesta, él le llamó la atención a todo el mundo. Me cambió la vida. Sí. ¿Por qué? Porque entré por una depresión y me encanta bailar. El colombiano llegó a Chile para dirigir Zumba Fest 2013. ¿Desayunaron? ¡No! Ok, aquí hay desayuno para todos. ¡No! Es una de las prácticas aeróbicas que ha registrado el mayor éxito en los últimos años. Beto, instructor de baile, nos invita a acompañarlo hasta su hotel. A bordo de su limusina le preguntamos el origen del fenómeno de la Zumba. Una vez olvidé mi música y la única música que tenía era música que yo había grabado en un cassette de la radio. Cuando improvisé durante una hora vi que la gente estaba sonriendo, vi que la gente estaba sudando. Desde ese momento, Beto comenzó a masificar una mezcla de ejercicios y bailes, todo basado en la música latina como la salsa, el merengue, el flamenco y la bachata. Estamos en la era del pilates, del yoga, de zumba, donde es un poco más de contacto, más humano, más espiritual, más de alegría, más de felicidad. Antes de despedirnos de Beto, le pedimos nos enseñe los pasos claves de la zumba. Doble, sencillo, sencillo, doble. Pum, cha, cha, 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 pum. Ahora con desplazamiento. Tan, tan, chum, tan. Actualmente la Zumba se practica en 185 países, existen 100.000 instructores certificados y 15 millones de personas que la practican semanalmente. Aparte de quemar alrededor de 800 y 1.000 calorías en una hora de clases, digamos, te ayuda mucho con la energía. Te cambia la vida, de verdad que cuando la gente dice que Zumba te cambia la vida, es verdad, tú estás más contenta, a la vez trabajas tu cuerpo. Desde su llegada a Chile en 2006 ya suma 350.000 alumnos regulares y 2.000 instructores certificados.
cuádriceps, pectorales. Cuando bajamos la sentadilla también trabajamos mucho lo que es el bíceps. La gente entra a la clase y conoce al instructor y van creciendo instructores y van creciendo alumnos y se conectan y se va generando toda una comunidad, toda una subcultura. Los gimnasios han sido claves en su masificación. La mayoría ha incluido las variedades de la zumba en sus actividades deportivas. Arica hasta Punta Arenas, que se practica, y sobre todo los gimnasios. En este gimnasio en el que yo trabajo también hay dos clases diarias, de lunes a viernes y una clase el sábado. 25.000 o 35.000 pesos mensuales por 8 clases al mes. El bailarín Rodrigo Díaz fue uno de sus impulsores. Se convirtió en el primer embajador chileno que se certificó en Miami. Los diferentes eventos musicales gratuitos que lideró fueron poco a poco consagrando el fenómeno. Yo personalmente es como un hijo, o sea, de hace tanto tiempo que llegó a Chile y ver toda esta moda y ver que los gimnasios están repletos con Zumba y que la gente cada día está más contenta con esto. El Zumba Fest 2013 es el próximo desafío, instancia en que Beto, instructores y alumnos se encontrarán este sábado a las 21 horas en Estación Mapocho. Nuevo golpe en la alianza. El senador Antonio Holbert renunció a Renovación Nacional. El parlamentario formará ahora un bloque con su colega de Magallanes, Carlos Bianchi, en la Cámara Alta. Dos votos que, ojo, podrían ser claves en numerosos proyectos en el próximo periodo parlamentario. Pero va a ser distinta. La provincia de Arauco, una cosa... Esta imagen marcó un distanciamiento que ahora se volvió definitivo. En campaña con Parisi primero y las convergencias con el programa de Michelle Bachelet, los anticipos de la decisión del senador Antonio Horvath. He presentado lo que es la carta renuncia a un partido en el cual trabajé lealmente por 12 años. Creo que eso como instancia se ha agotado. La decisión, a decir verdad, no sorprendió mucho a Renovación Nacional, pero las reacciones fueron bastante dispares. Es siempre una lástima que renuncie un parlamentario que se ha elegido con el nombre del partido y con los votos del partido. Si él cree que va a influir en las decisiones de la nueva mayoría, yo le deseo éxito. Hubiésemos esperado que el senador Antonio Horvath hubiese renunciado a las filas de Renovación Nacional un poco antes, sin generar este daño interno y este clima de divisiones internas tan profundas. Otros renunciados a RN fueron Hernán Larraín Mate, quien se suma a Evópoli, y Carmen Ibáñez. Pero es Horvath quien genera mayor ruido por su rol en el Congreso. Claramente no es una buena noticia para el partido. Se veía venir. Habíamos dicho que su conducta había sido errática. Uno puede tener esperanza de que podamos votar juntos. Ahora, me hubiera gustado que no hubiera ocurrido. Horvath sostiene que su decisión va más allá de una simple renuncia, sino que es parte de la formación de un nuevo referente bautizado Democracia Regional, junto al senador Carlos Bianchi. Yo no me he cambiado de bando, porque algunas personas piensan que con esto yo me cambié a la nueva mayoría. No es así. Con el senador Carlos Bianchi, nosotros vamos a trabajar en un comité independiente. Existen tres fuerzas, Concertación, Alianza y dos senadores que están dentro de un comité independiente. Dos votos que tienen una decisión fundamental en materias relevantes para el país. Ambos saben que sus votos son importantes y vitales. Bianchi lo demostró cuando definió la destitución del entonces ministro de Educación, Harald Beyer. Ahora tanto Nueva Mayoría como Alianza necesitarán de estos dos senadores para sortear o bloquear proyectos con quórums especiales. Pese a la renuncia de Horvath, el Tribunal Supremo de RN seguirá estudiando si lo sanciona o no. Una alianza cada vez más alicaída en el Congreso y un nuevo bloque que promete que hará sentir el peso de sus votos. El tiempo en Ahora Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Nubosidad matinal presentaron las playas del norte. Las ciudades del centro se mantuvieron despejadas y con ambiente agradable, mientras que la zona sur mayormente despejada. Un jueves que comenzó con nubosidad hacia el poniente, pero que luego despejó, tuvo hoy la capital. La temperatura de este momento alcanza 21 grados con 51% de humedad relativa del ambiente. Revisemos las extremas en nuestra capital. La mínima fue a las 6 y cuarto de la mañana con 12 grados en Pudahuel. La máxima alcanzó nuevamente 30 grados en La Florida a las 5:20 de esta tarde.
¿Aún no has descargado Pago Click, la nueva aplicación de Copec? Es muy fácil. Descárgala en App Store o Google Play. Luego ingresa en pagoclick.cl y asocia tu tarjeta de crédito. Así, cuando vayas a Copec, paga el combustible con Pago Click, escaneando un código QR que te entregará el atendedor con el valor de la carga. Simple, cómodo y seguro. Una nueva innovación de Copec. Copec, primera en servicio. Ahora pasamos a revisar el informe del tiempo para todo el país. Comenzamos por la zona norte. Nuevamente esperamos que las playas del extremo norte comiencen el día nubladas, despejando durante el transcurso de la mañana. Los valles seguirán despejados y con temperaturas tibias. La Serena con una máxima de 21 grados. La zona centro y las playas del litoral central variarán de gris a limpio, mientras que los campos de las regiones de O'Higgins y del Maule tendrán un viernes despejado y con altas temperaturas. Rancagua con una máxima de 30 grados. La zona sur, extremas entre 11 y 31 grados, esperan para Chillán. Concepción, aunque con temperaturas moderadas, disfrutarán de una jornada soleada. Temuco alcanzará los 25 grados, siempre bajo cielos despejados. Valdivia despejará luego de una mañana gris, mientras que Osorno y Puerto Montt quedarán parciales luego de un amanecer nublado. El extremo sur de nuestro país, Coyhaique, pasará de nublado a parcial, mientras que en Punta Arenas se nublará a la espera de precipitaciones y el viento se presentará intenso con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. La Antártida mayormente nublada, Isla de Pascua espera chubascos y Juan Fernández bajo cielos parciales. Revisemos qué pasará en Santiago en los próximos tres días. Mañana viernes esperamos un día soleado con extremas de 12 y 30. El sábado, día que comienza el verano, esperamos una máxima de 31 y el domingo seguimos con un día soleado y caluroso a la espera de 32 grados de máxima. Este viernes se va a conocer la condena contra el ex empresario e inversionista Viña Marino, que estafó y se apropió indebidamente de 2.000 millones de pesos. En exclusiva con Ahora Reportajes, Javier Garriga Bromblum se declara un ludópata y cuenta cómo la adicción por el juego lo llevó a convertirse en un delincuente. Esta es la historia de un hombre que pide el perdón de sus víctimas, entre ellas personas que perdieron los ahorros de toda una vida de trabajo. En la región de Valparaíso, un hombre espera su sentencia judicial por los delitos de estafa y de apropiación indebida. Javier Garriga Bromblum lleva 22 meses tras las rejas. Decenas de viñamarinos son sus víctimas. Fue expulsado de la comunidad judía y su familia debe cargar con el peso del juicio de toda una ciudad. ¿Qué llevó a este otrora intachable empresario e inversionista a traspasar la barrera de la ley? ¿Cómo pudo engañar incluso a sus propios familiares? ¿Por qué un esposo ejemplar terminó drogando a su mujer para escaparse al desenfreno de un casino? ¿Cómo es que el juego pudo convertirlo en un delincuente? Estas son las confesiones de un hombre que dice haber enloquecido por la ludopatía. En Viña del Mar, el nombre de Javier Garriga Bromblum ya es marca registrada. Algunos kilómetros más allá, en el complejo penitenciario de Valparaíso, vive rodeado de asesinos, violadores, narcotraficantes, psicópatas y ladrones de poca monta. ¿Qué es lo que hace que usted pase de una simple ludopatía, considerando lo complejo que puede ser, sí, por cierto, pero sí, pasar de una ludopatía a convertirse en un delincuente? Bueno, lo que sucede de a convertirme en un delincuente, como usted dice, eso detona con el terremoto. ¿Usted se asume como tal, como sí, delincuente, sí, sí, en un momento determinado? Sí, en un momento determinado, de todas maneras. ¿Qué le produce eso a usted? Me produce una vergüenza horrible, espantosa. Yo soy una persona que tiene 53 años. He trabajado toda la vida y todo esto es en base al juego. Este era el frontis del edificio Tenerife aquí en Viña del Mar, que con el terremoto del 27 de febrero de 2010 sufrió tal nivel de daños que sus 22 propietarios tuvieron que abandonar el lugar y tiempo después el edificio tuvo que ser demolido. Este golpe para las vidas de personas de la tercera edad que habían pensado tener acá los últimos años de su existencia no sería nada comparado con los acontecimientos que vendrían un tiempo después.
Después del terremoto me gatilló la pérdida del departamento, el tener que ir a vivir como ha llegado a la casa de mi hija durante 2 meses, un departamento de 50 metros cuadrados, donde yo era una persona tremendamente insoportable, que no me soportaba ni yo mismo. El matrimonio empezó a complicarse, se empezó a complicar terriblemente el matrimonio, y se empezó a complicar la relación con mis hijos. Ninguna relación con mis hijos, lo único que me interesaba era el juego. Ahí yo puedo ser un delincuente. Así quedó el edificio Tenerife después del terremoto. Garriga y su esposa eran parte de los 22 propietarios. Los seguros respondieron y le pagaron a toda la comunidad 1.147 millones de pesos, generando un gran fondo. Mientras esperaban recuperar además los dineros por los derechos del terreno, todos coincidieron en que la mejor decisión era entregarle esos fondos a Javier Garriga. En su calidad de gerente de la reconocida casa de cambio de Viña del Mar Turiscam y de Inversiones Futuro, les aseguró a sus vecinos que obtendrían el banco Security una tasa de interés más conveniente como cliente premium. Para respaldar los depósitos, mostró documentos que parecían fidedignos. Pero todo, absolutamente todo, era falso. Todos esos sellos y esas falsificaciones de depósito en custodia, todo eso lo hice yo. ¿Qué hizo usted? Yo hice los vouchers de... Eran mentiras, eran falsos. Eran falsos, obvio. ¿Y los timbres cómo se los conseguía? No me acuerdo de ese momento dónde los mandé a hacer. Ya, pero todo era falso. Todo era falso. ¿Y la firma? Falso. ¿Y el nombre de la persona supuestamente que recibía desde el banco? Era el timbre, el nombre de la misma persona que estaba en el banco. Para sus abogados defensores, la explicación está en la ludopatía que afectó a su cliente, aunque el tribunal no acogió esta tesis. Usted podrá comprender que una persona que en un periodo de tiempo muy acotado, deja de ser o rompe con su historia previa, de ser una persona intachable, impecable, que jamás tuvo ni siquiera una infracción de tránsito, de la noche a la mañana, esta persona aparece, ¿no es cierto?, gastándose la plata de sus clientes, de la comunidad del edificio Tenerife y de otras personas que están involucradas en estos hechos, en el casino de Viña. Porque no se gastó una parte, se gastó prácticamente la totalidad. Pero cabe preguntarse cómo una comunidad completa como la del edificio Tenerife pudo confiar tan ciegamente en un vecino como para entregarle el equivalente a 2 millones de dólares y jamás chequear que el dinero estuviera efectivamente depositado en el banco. Era una persona más, una persona absolutamente cuerda como cualquiera de los que estamos aquí. Era un vecino más, armonioso, vivíamos en una comunidad ideal. Como persona en el edificio era una bellísima persona. Verdaderamente daba una familia bien constituida, una familia amorosa. De hecho, incluso diría hasta cariñosa. Oh, la verdad es que nunca te podrías imaginar. En su mundo paralelo, sin embargo, Javier Garriga fue consumido por una galopante depresión y toda su empatía y luminosidad se fue apagando. Y solo un cóctel de benzodiazepinas lo hacían dormir. Me cambia la conducta, me pongo arisco, no tengo ganas de conversar. Cuando llegaba en la noche a la casa, era el puro saludo, comía lo que tenía que comer y me metía las pastillas que me tenía que meter en la boca para dormir hasta el otro día. Cuando íbamos a tomar café con amigos, yo estaba así. No, eso no es efectivo, no es efectivo, porque es una persona que se constituyó como una especie de mediador, en que había una parte de la comunidad que quería reconstruir el edificio. Y Garriga participaba de esas reuniones. Por lo tanto, el hecho de describirlo como una persona osca o como describirlo como una persona tal vez diferente, huraño, a mí no me consta y jamás lo vi así, no podría asegurar eso, fui absolutamente a lo contrario. La confianza que inspiraba a Javier Garriga era tal que al mismo tiempo en su calidad de miembro de la comunidad judía de Viña del Mar ejercía funciones de tesorero. La defensa sostiene que este señor Javier Garriga fue un hombre honorable durante muchos años. Exacto. ¿Usted concuerda con eso? Sí. Como yo le digo, hasta el día que explotó esto conmigo era honorable. Yo le digo, los hijos de Javier estudiaron ahí en el colegio hebreo. Javier estudió en el mismo colegio.
La señora de Javier estudió en el mismo colegio. Ellos pololearon de ahí, son los primeros pololos y se casaron y hasta hoy día son matrimonio. Él es más conocido que yo llevo 40 y tantos años aquí. Pero las historias que comienzan mal difícilmente pueden terminar bien. Y un error del empresario puso al descubierto el engaño. Se supo públicamente que Garriga jamás abrió una cuenta en el banco Security con los dineros del edificio Tenerife, que los más de 100 millones que manejaba de la comunidad judía se los gastó, como también los miles de dólares y millones de pesos de pequeños inversionistas que perdieron los ahorros de una vida de trabajo porque se los habían confiado a él. Aquí hay mucho de esas estafas que toman el nombre de piramidales, en donde, claro, a la base aparece una apariencia de corrección y de rentabilidad y de inversión, que llama también a otros, induce también a otros a invertir en la creencia de que el negocio es sustentable, pero que, claro, nomás se junten todos a cobrar sus inversiones y se cae todo a pedazos. Él, para nosotros, es verdaderamente una persona que él se llevó la plata y de alguna forma no lo podemos creer que lo haya jugado todo. O sea, plata tiene que haber en alguna parte y esperamos algún momento poder recuperar algo. Un cálculo afinadísimo. Una persona que, punto uno, engaña a sus vecinos. Punto dos, es capaz de producir una división entre ellos. Punto tres, que es capaz de drogar a su señora. Más de un año de investigación y 2 semanas de juicio oral pusieron al descubierto la dimensión de una estafa y drama humano de proporciones. Uno a uno, víctimas, testigos, peritos y ex amigos de la comunidad judía de Viña del Mar dibujaron el mapa completo del engaño, del abuso de confianza y de la traición. Lo conozco hace unos 44 años. 44 años. Siempre. Una buena persona. ¿Podemos decir que fue una persona ejemplar en su comportamiento? Un buen amigo, lo ejemplar, no sé. Jugador de casino desde los 15 años de edad, dice haber alcanzado entre 2010 y 2011 la cúspide del descontrol y que por culpa de la ludopatía se apropió indebidamente y sin quererlo de al menos 2.000 millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó, Javier, para que usted terminara tras las rejas? Bueno, lo que terminara tras las rejas, que el descontrol de mi impulso y el descontrol de la adicción por el juego cada vez empezó mayor y ya hubo un minuto que ya se hizo insostenible. O sea, no había vuelta atrás. ¿Por qué no había vuelta atrás? Porque el hoyo ya era tan grande que ya no había vuelta atrás. Entonces había que ir al casino para tratar de recuperar. Y pero cada usted vez no recuperaba. No, cada vez que trataba de recuperar se hacía el hoyo más grande. Pero ya uno ya pasa a ser un enfermo. Por eso te digo que el ludópata no planifica a largo plazo. No lo planifica a largo, planifica ya, inmediato. Él necesita satisfacer su adicción en ese minuto. Por eso que una planificación de un robo, una estafa, es difícil. ¿Usted planifica esto? No, pero ¿cómo se le ocurre a una persona que ha sido toda la vida buen padre, que toda la vida se ha preocupado por la educación de sus hijos? Lo están pasando súper mal, ¿ya? ¿Cómo lo ha pasado mi señora? Mi señora lo ha pasado súper mal. Toda la sociedad la apunta que, mira, ahí va la esposa del delincuente. Ahora, ¿cómo se las arreglaba? Porque el ludópata tradicional llega incluso a vender sus propios bienes, o sea, poder salir adelante. Porque yo trabajaba en una empresa que tenía tanto dinero que no tuve la necesidad de vender mis propios bienes. Si siempre tuve acceso al dinero, ¿cómo voy a vender? ¿Para qué voy a vender mi auto? ¿O para qué voy a vender el televisor de mi casa si yo siempre tuve acceso al dinero? El casino de Viña del Mar funciona desde 1930. 80 años después, es decir, en 2010, Javier Garriga hizo de este lugar un espacio permanente de su existencia.
De acuerdo a lo que pudo ser acreditado en el juicio, él se jugó aquí a través de la tarjeta Enjoy 500 millones de pesos. Lo que no se pudo acreditar es lo que hasta el día de hoy sostiene Javier Garriga. Hasta este espacio vino a parar sin retorno la mayor parte del dinero del que él se apropió indebidamente. Que juega una cantidad tremendamente importante. ¿Recuerda cuánto fue lo que más llegó a jugar? Lo que más llegué a jugar fueron 56 millones de pesos. ¿Así? ¿En una noche? En una noche. ¿Qué pasó con esos 56 millones? Se perdieron. ¿Cómo llega a su casa después? Destrozado. ¿Qué piensa hacer? No, pensando al otro día que tengo que ir al casino a recuperar esos 56 millones. Eso es lo único. ¿Lo hizo? Sí, y volví a perder. Parte de esos dineros que Garriga jugaba y perdía sin control en el casino de Viña del Mar pertenecían a Francisco Lerner y al empresario panadero de origen español Manuel Regueiro, ambos pequeños inversionistas de dólares. Pero a diferencia de las comunidades del edificio Tenerife y Judía, aquí el modus operandi era distinto. Garriga compraba los dólares de sus clientes a un precio muy superior al de los bancos, con una tasa de interés muy conveniente, y entregaba un cheque en garantía, o sea, un negocio redondo. Con uno, nada más, por vendérselo a él, yo ya ganaba ahí prácticamente 9 millones y tanto de pesos, que así fue, porque él me hizo el cheque por el monto total. Si el depósito... El depósito era dólares, al precio del banco eran 108 millones y tanto, pero él dieron 117 millones y tanto, entonces ya ahí... Ya había una ganancia. Claro. Le puedo decir que su socio en estos, en la empresa Turiscam y en Inversiones Futuros dice es inviable que nosotros ofrezcamos una tasa de interés superior al bancario, porque no se puede competir con un banco ofreciendo estas tasas de interés y obteniendo una utilidad producto de la inversión de los fondos por nuestra cuenta. Sin embargo, esta simulación tenía lugar y era eficaz porque las veces que los interesados querían ir a cobrar estos intereses, se les pagaban. Y es precisamente lo que pasó con Francisco Lerner y Manuel Regueiro. Mientras retiraron montos parciales de sus utilidades, todo anduvo bien. Pero cuando estalló el escándalo, el monto total de lo invertido no apareció en ninguna parte. Cuando yo, al final, para tratar de recuperar mi plata, obviamente tuve que ir al banco, obviamente me protestaron los cheques, y ahí me informan que la cuenta está cerrada hace más de 3 años. Imagínense la amargura, había plata de mis hijos en esto también. Hoy en día vivimos de... Aparte, yo tengo mi jubilación. No se ría, pero son 140 mil pesos. Y hay un engaño, digamos, a gente que confió en usted porque usted trabajaba en Turiscam, sí. Después en Inversiones Futuros S.A. Es decir, hubo gente que le puso toda su plata, toda pero su jubilación. Pero estoy totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo que hubo un engaño. ¿Ya? Pero usted no pensó en ese minuto, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Es que, ¿sabe lo que pasa? Que cuando usted no sufrió la enfermedad que tengo yo. Y cuando esta enfermedad se desencadena, ya, usted no piensa en otra cosa. No piensa en otra cosa. Es como que dijéramos, no sé, pues el adicto a la cocaína. Yo reconozco y mi pensamiento es que esto venía planeado de varios años atrás. ¿No cree la tesis de que él sufre una ludopatía? No. Una enfermedad. Por ningún momento. De todas las defraudaciones que usted hizo, ¿cuál es la que más le ha dolido? Todas. No puedo decir que una me dolió más que otra, porque efectivamente, por ejemplo, había una persona que yo después me enteré, que ni sabía, que era bombero de una bomba de benzina. ¿Ya? Pero para mí son todos seres humanos. Para mí son todos personas. ¿Por qué iba a ser menos persona ese hombre que trabajaba en la bomba de benzina o un almirante de la marina, ya, que tiene una situación acomodada y que trae? Para mí, o sea, a mí, yo defraudé a todas esas personas, ya, o sea, si tuviera que pedir perdón, pido el máximo perdón en el mismo grado a todos.
En el límite del delirio, Javier Garriga conoció el infierno hasta que su propia hija lo descubrió en un salón VIP del casino, rodeado de un cerro de billetes. Impresionante. Así, un cerro de billetes. A mí me tiritaba el cuerpo. Me puse a llorar. Lo agarré de un ala y lo saqué del casino. No sé de haber sido 30, 40 o 50 millones de pesos, no me acuerdo en realidad. Porque yo también quedé en estado de shock cuando me encontré con mi hija. ¿Ya? Y mi hija en ese minuto quedó en estado de shock. ¿Ya? Quedó... ¿Ya? Esa fue la primera vez que mi hija se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Y en adelante, Aileen Garriga Dorfman y sus dos hermanos decidieron ocultarle a la madre la gravedad del problema. Hasta el 2 de febrero de 2012, cuando la justicia se dejó caer con todo su peso. Nunca me enteré, porque efectivamente hace poco me enteré que él me dormía, que él me echaba pastillas en la comida. Y lo comprobé porque la nana que estuvo siempre con nosotros me lo confirmó. Y todavía yo le dije que por qué nunca me había dicho nada y me dijo que no se atrevió. Yo le ponía a mi señora dos o tres pastillas de bromazepam, ¿ya? Porque la pastilla de bromazepam usted la mete en un vaso de agua y se disuelve al tiro. Las otras pastillas para dormir, los tranquilizantes, usted los mete en un vaso de agua y no se disuelven. Y debe descubrir que el bromazepam sí se disolvía al tiro. Entonces, al disolverlo al tiro, de repente le estaban haciendo un pan con palta, agarraba la palta y se la metía en la palta, o se la metía en la comida, o se la metía en un café que quería tomar, ¿ya? Y a la media hora ya estaba durmiendo. Y tremendamente dormía, mi señora no tomaba pastillas para dormir. Mi señora no sufre de depresión, no toma pastillas para depresión. ¿Cuántas veces hizo eso? Pero un montón de veces. ¿Usted sabe lo que me cuesta contar esto? Una vergüenza que me da contar esto. Terrible. 11 víctimas fueron defraudadas y o estafadas por Javier Garriga Bromblum, entre las que figura como una sola víctima todos los habitantes del edificio Tenerife. Total son 2.000 millones de pesos. Las personas defraudadas aún tienen la esperanza de que su plata les sea devuelta. Mi hipótesis es que él se aprovechó de este dinero. No puedo no descartar la posibilidad de que ese dinero él lo tenga bien guardado. ¿Fuera de Chile, dice usted? Bien pudiera ser fuera de Chile. Después de todo, no olvide usted de que él estaba a cargo de una casa de cambios. Y en tal sentido sabe de cómo se pueden hacer colocaciones en el exterior y tenerlas a buen recaudo. ¿Qué pasó con el resto de la plata? ¿Dónde está? En el casino. ¿O sea, usted perdió todo? Perdí todo en el casino. Yo, a ver, delinquí, sí, delinquí, pero no soy un delincuente. Yo delinquí bajo los efectos de mi enfermedad, bajo los efectos de la ludopatía, yo efectivamente delinquí. ¿Qué le hace pensar que cuando salga de aquí no va a volver a jugar? Sé que necesito un tratamiento. Cuando yo llevaba 2 meses le dije que mis hijos habían dicho, papá, lo mejor que te puede pasar es que esté aquí. Porque esto ha sido tu mejor psiquiatra. Nosotros recuperamos a nuestro papá. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y la mamá? Papá, a la mamá dale un tiempo. Nosotros lo que te podemos decir es que la mamá te quiere. Porque ella también de poquito se empezó a dar cuenta que yo estaba metido en algo que no podía salir. Le costó más tiempo, pero al pasar del tiempo también se dio cuenta que recuperó al marido que había perdido y recuperó al amor de su vida que había perdido. ¿Ya? Eso me cuesta un poco hablarlo, ¿ya? Pero sí, ¿qué quiere que le diga? Esto es duro. Estar preso no se lo doy a nadie, ¿ya? Estar privado de libertad no es bonito, ¿ya? No es cómodo, ¿ya? Pero estoy pagando lo mío. ¿Qué quiere que le diga? Estoy pagando mi falta. Javier Garriga Bromblum sabe que necesita tratamiento y que pase lo que pase cuando se conozca el detalle de su sentencia, sus años en la cárcel no habrán sido en vano. ¿Qué?